¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la última parte de Dark Souls. Estuve a punto de decir Elden Ring. Estamos aquí en el Santuario del Enlace de Fuego, donde prácticamente inició todo. En realidad fue en el Refugio de los No Muertos, pero ya tenemos las cuatro grandes almas. Hemos derrotado a... ¡Qué panorama, ¿no? ¿A qué tengo que pegarle? Bien, bien, bien. Lo importante, las serpientes primigenias, sí, las, para entender la el inicio de la historia. ¿Te parece? Tenemos varios objetos. Pues. Stay still for a moment. Llevarnos a la zona final del juego. Muchas gracias, Frampt. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la otra serpiente. Igual son gemelas, no sé. Son feas, ¿eh? Perdonen, yo no soy Mr. Universo. Pero esos bigotes no les quedan nada bien. Y venimos con el set de las brujas de Izalith, prácticamente. O al menos de sus hijas. Vamos a echarle un vistazo final a esta zona, con más vasijas. Me gustaría ver la base de su cuello, pero no sé si podemos verlo. No, seguramente no podamos. Descansemos en la vasija del señor. No, ofrezcamos las almas a la vasija. Después de haber pasado el DLC, el contenido descargable del juego, antes llamados expansiones, Artorias del Abismo, vamos a por el final del juego. Ya equipados con lo que creo que nos vendría bastante bien para enfrentar al jefe final. Tenemos eso, ¿no? La ventaja de que es la tercera vez que me paso el juego. Bien. ¿Podemos avivar esta? No, esta ya no. Está bueno. ¿Eh? ¿Juramento? Ah, claro. Pensé que es para hacer un juramento. Reparemos. Sí. El escudo. Bien. ¡Ey! 444 almas cada parte del set. Interesante. Estaba bastante desgastado. ¿Qué pasa si se desgasta del todo? ¿Lo perdemos para siempre? ¡Oh! ¿Qué? 20 cargas. ¡20! Tenemos un montón de caballeros. Pueden ser negros, de plata. No sabemos. No lo podemos ver bien porque son espectros. Pero estaban al servicio de... ¿No debería haber nada acá? Horno de la llama original. ¿Vamos a terminar el juego descalzos? Puede ser, puede ser. Me encanta el efecto este de... De movimiento lateral que hubo, como si las llamas de la gran llama primigenia hubieran tomado una especie de forma de torbellino. La verdad que me da. Alguien viene y no me había dado cuenta. La verdad que nos conviene pasar bastante de estos enemigos, ¿eh? Porque no hay uno solo. Lo que sí te dan un montón de almas. Trozo de titanita. No recuerdo para nada tampoco el set de movimientos del enemigo final del juego. Así que no garantizo nada. Mano me llevó dos intentos. Algo me dice que el enemigo final me va a llevar más incluso. ¿Por qué? ¿Por qué?
También es cierto que cambia mucho las mecánicas, la filosofía de juego, al parecer. No lo recuerdo bien, así que tampoco podría asegurarlo ahora mismo, pero... es probable, es probable. Tampoco recordaba la estructura exacta del camino a seguir. Está difícil para rodearlo a ese... ¡Ey! Acá hay algo. Un set entero de Caballero Negro. El gran... bueno, bueno, ¡Ay! ¡Ay! Pensé que me daba. Espada Caballero Negro. ¿En serio me vas a dar todo ahora? Está bueno porque de todos modos nos viene bien leer, ¿eh? Que no es lo mismo Caballero de Plata. Caballero Negro no sabemos si son de plata, carbonizados o de oro. Probablemente de oro. Yelmo de los Caballeros Negros que asolan Lordran. Los caballeros persiguieron al señor Gwyn cuando se marchó para enlazar el fuego, pero quedaron reducidos a cenizas por el fuego recién avivado. Desde entonces, yerran por el mundo como espíritus sin cuerpo. Y bueno, supongo que la armadura... sí. Los guanteletes también, supongo. Y las grebas... sí. La misma descripción. Es una armadura que cuando... haces una build de fuerza... al menos a mí me encantará. La tengo como objetivo a usar. Pero... también es cierto que... cuando llegas a esa altura... ya tienes un equipo mejor. ¡Ey, ey, ey! ¿Se puede ver algo ahí? El centro del horno. Continuemos. Por supuesto que la próxima vez que pasemos por acá, porque vamos a pasar, obviamente, varias veces acá, no nos vamos a detener ni siquiera a pelear contra estos individuos. Hay otro ya. ¡Buah! Hay objeto para farmear. Menos mal que tenemos la Uchigatana más 15. Y no pretendo subirla más. El enemigo final es bastante susceptible a los parries, ¿eh? Trozo de titanita azul. Y cada enemigo de estos te dejan 2000 almas. Llegamos con 14.072. Tampoco es la gran cosa. Pero como obviamente después de este combate viene el New Game Plus. Oye, oye, que bien venimos, contra el fuego. ¡Ay! ¿Cómo nos fallamos? Para. ¿Esto me pasó? Es increíble. Las coincidencias. Esto me pasó con... Mowin, el dios de la sangre. Bueno, ahora me hizo daño. Pero los dos golpes anteriores no me hicieron daño. ¡Guay! Hay una especie de... ok, esto ya es daño bastante importante. Pero esto no. Guay. Incluso me lo puedo tanquear. Tampoco sé cuándo atacar, ¿eh? No me queda claro. Me lo está tanqueando y eso es horrible. Es cierto, es cierto. El tipo detecta muy bien cuando te estás por curar. Castigan la curación. Pero por suerte, al igual que con Ornstein y Small. ¿Me agarró? Ah, bien. No, no va a estar necesariamente fácil. ¡Wow! Me perdonó con el último, ¿eh? Es
que hay que curarse. Uy, no me agarró porque no quiso. También me quedé sin estamina. Ay, le queda poco, ¿eh? Ajá. No entiendo por qué a veces me saca poquísimo, a veces muchísimo. Por avaro, casi me mata. Dios, qué salto. Podría haber aumentado la estamina, pero bueno. Ah, bien, bien, bien. ¡No! Me agarró. ¡No, no! ¡Wow! ¡Explosión! ¡Ah! ¡Ah, que lo había desfijado! Alma Win, señor Ceniza. 14.072 almas. No fue el mejor try. Hey, 14.072 teníamos. Ahora tenemos 70.000 más. La misma cantidad de almas que nos dan Manus, ¿eh? Podemos ver esta zona ahora un poquito en paz. Definitivamente este tiene que ser el mejor set para enfrentarse a él. Estas 84.072 almas que tenemos la vamos a poder usar realmente en New Game Plus. Pues veamos el final del juego. ¡No! Yo quería irme. No quería encender la llama. Bueno, es altruista un poco, ¿no? Pero es seguir repitiendo el ciclo. No dejamos que Win se queme para seguir extendiendo la edad del fuego, pero lo hacemos nosotros. Teníamos esta opción o irnos por la puerta. Mi idea era irme y bueno, no sé por qué recordaba que era. Había que interactuar con la hoguera y elegir no. Elegir un final u otro, pero no. Tenía que irme por la puerta. Bueno, da igual. Dentro de todo creo que los finales no son tan diferentes como ideológicamente, ¿verdad? Como los de Elden Ring. Pero bueno. Está claro que no hice lo que quería hacer, lo que me propuse. Y si no recuerdo mal, esto se grabó automáticamente. Así que no lo voy a poder hacer. A buscar el final alternativo de Dark Souls en YouTube, supongo. Y la intro del 2, que por cierto tengo unas ganas de verla. Tengo ganitas también de jugarme al 2, pero ya no creo que sea en... No sea versión gameplay. Porque los gameplays generalmente los grabo ya habiendo caído el sol. Y en este caso prefiero jugar a la hora que se me cante. Y bueno, grabarlos sin necesidad de grabar. Anillo Espíritu Luna Oscura. ¿Podemos leer? ¿O ya habíamos leído el...? Ah, no tenemos las almas. Tenemos varios objetos, sin embargo. Las almas, las grandes almas. Excelente, gente. Nos vemos entonces. Esto ha sido Dark Souls remasterizado para PC. Si el programa de hoy te gustó, el próximo te va a encantar.